SM Noticias. Con la presencia de 21 señoras y señores concejales, queda abierta la tercera sesión ordinaria del 91 periodo de sesiones. Siguiente, esta Comisión de Obras Públicas eleva al honorable cuerpo el presente a los fines de su tratamiento y aprobación. Proyecto de ordenanza. Artículo primero. Debe hacer la Comisión Comunal de Seguimiento y Propuesta Hidráulica del Partido Vicente López. Artículo segundo. La Comisión estará conformada por 9 miembros, 10 vecinos afectados y 3 suplentes de los mismos, 3 funcionarios del Departamento Ejecutivo y 3 concejales elegidos por el cuerpo con prioridad partidaria. Artículo tercero. La Comisión deberá establecer su propio reglamento y también fijar su agenda de reuniones que no podrá ser inferior a una por mes. Artículo cuarto. Los vistos y considerados forman parte del presente proyecto. Artículo quinto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo de esa amplia decisión. Sí. Queda aprobado el dictamen que consta de 5 artículos. Necesitamos consideración el levantamiento de la comisión. Se vota aprobado en consideración el dictamen aprobado por el cuerpo de comisión. Se vota el proyecto que consta de 5 artículos. Queda aprobado por unanimidad el proyecto. Se comunicará al Departamento Ejecutivo. La verdad es que estamos frente a un proyecto que tiene un sentido y un espíritu que ha sido, diría yo, malentendido. Y si bien hay en juego normas legales y normas constitucionales, de ninguna forma el proyecto presentado viola la ley vigente. Y paso a explicar por qué. Lo que se busca con esta bonificación dentro del marco de la ley 11.757 es compensar tareas extra horarias. Cuando uno habla o fuera del lugar de trabajo, como dice la ley 11.757, caso cuando hay una quiebra, la multiplicidad de juzgados y de competencias que pueden darse hace que el abogado a cargo de la quiebra tenga que trasladarse fuera de su ámbito y fuera de su lugar de trabajo habitual, que es en la municipalidad. Por otra parte, la ley, si bien establece como principio general que los abogados a sueldo no tienen derecho a reclamar honorarios de su empleador, porque así lo prevé la ley de aranceles y también lo prevé la ley orgánica municipal en el artículo 274, lo que dice la ley muy sutil y es muy específico, dice no tendrá derecho a reclamar. Lo que está marcando ahí es una barrera de reclamo, pero no que pueda ser concedido como un reconocimiento por parte del empleador con carácter de bonificación o adicional. Y inclusive lo que se pauta en el proyecto es cuáles son las condiciones en las cuales se accede, ¿sí? Y lo que se está buscando aquí es incentivar el trabajo de las quiebras, el trabajo de muchos años, un trabajo muy trabajoso. Y la verdad que el abogado no cobra honorarios, salvo que sea el abogado profesional de la quiebra, y cuando uno hace la verificación, sea temporal o tardía, no percibe honorarios. En este caso concretamente es, el principio general es que los abogados a sueldo no perciben honorarios. La ley de aranceles establece que pueden ser pactados en contrario al principio general si la contraparte que lo tiene que pagar tiene la municipalidad lo acepta. Este proyecto no tiene nada raro, no es ilegal como todo el tema de derecho en materia de interpretación, y habrá tantas interpretaciones como personas haya. Lo que uno aquí busca es que estén salvaguardados los derechos, que esté legal. Y en cuanto a la oportunidad, al mérito o a la conveniencia, ahí sí puede haber sus opiniones. A nuestro criterio es razonable, incentiva la recaudación y por eso proponemos la aprobación. Gracias. En muchas oportunidades, en este cuerpo, la gestión anterior y la actual, ha dicho que la cuestión de las bonificaciones es una cuestión del Departamento Ejecutivo. Hay muchas bonificaciones en el presupuesto y hay muchas otras que cobran determinados empleados del municipio que no figuran en el presupuesto y se dan por decreto, ¿no? Esta podría haber sido una sin necesidad
de pasar por el Consejo Deliberante. Porque es una bonificación. Ahora dicen que es una bonificación, antes era otra cosa. Pero ahora, aún con la bonificación, no es necesario. Hay muchos trabajadores municipales que tienen distintos tipos de bonificaciones y que depende de la voluntad del intendente si cobran la bonificación o no cobran, en muchas áreas de crédito. Sí que figuran en el presupuesto como bonificación, la nueva bonificación que no figura en el presupuesto, y el Ejecutivo decide dar una bonificación a determinada área, a determinado sector. Eso me parece que queda claro. Si esa es la voluntad, lo podía haber resuelto hace 2 años. No a través de una ordenanza, porque la verdad es que no es necesario, lo puede resolver. Yo entiendo la voluntad de mejorar lo que estaba, porque la verdad es que lo que estaba era impresentable, absolutamente impresentable. Pero por más voluntad que le pongan, yo no comparto el fondo de la cuestión, porque hay muchos abogados que trabajan en el municipio y trabajan fuera del lugar del municipio y fuera del horario municipal, empezando por el propio Consejo Deliberante, ¿no? Entonces digo, me parece que es un argumento que no tiene sustento. Ese no es el, porque tiene que trabajar fuera de obra o fuera, o tiene que ir a tribunal, o tiene que ir a ver a un síndico o a un perito. Y me parece que ese no es un argumento. Si hay una voluntad de dar un estímulo, se le da el estímulo, y estamos hablando de 4 profesionales, ¿no? Se va a alterar el presupuesto municipal. Un reconocimiento al trabajo, ni más ni menos. Un reconocimiento que hasta hoy no se estaba teniendo en cuenta. ¿Alguien puede estar a favor o en contra del trabajo de los abogados en este criterio de recupero de quiebras? ¿Alguien puede estar a favor de... Volvemos. Esto es un reconocimiento al trabajo de abogados que trabajan para la municipalidad y que extra laboral, porque tiene que quedar claro eso, es extra laboral, reciben un beneficio por tareas que realizan. Entonces, nunca hablamos de bonificación, nunca se dijo honorarios, aunque se hacía referencia a el no recibimiento de honorarios, que lo hemos modificado. Y tiene que quedar claro que esto es extra laboral. Y lo repito para que quede bien claro. Reconocimiento al trabajo. Nada más, gracias. Primero, quiero dar una clara lectura al artículo 274 tan nombrado en el día de hoy. Dice: los ingenieros médicos, abogados, procuradores, contadores, veterinarios y en general todos los profesionales de asignado sueldo están obligados a tomar a su cargo los trabajos correspondientes a sus respectivos títulos habilitantes. Sus servicios se entenderán retribuidos por el sueldo que el presupuesto les asigne y no tendrán derecho a reclamar honorarios adicionales. No tendrán derecho a reclamar honorarios adicionales. Acá nadie está hablando de honorarios, señor presidente. No confundamos. Acá estamos hablando muy claro de la productividad laboral, señor presidente, que hace referencia al incremento o a la disminución de un rendimiento de un personal. En este caso, el personal municipal, el trabajador municipal. Estamos hablando de un incentivo. Viene el latín incentivos. Es aquello que mueve al deseo hacer algo, señor presidente. Para la economía, señor presidente, un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona con el objeto de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Y sabe que lo más importante para mí, el reconocimiento, porque hace la persona y hace la autoestima. ¿De quién? Del empleado municipal, señor presidente.
siempre tan postergado, y hoy estamos tratando esto. Una vez más, el Departamento Ejecutivo valora el esfuerzo del trabajador municipal y lo reconoce. Muchas gracias. Hace poquito un informante de la mayoría habló de que esto era un reconocimiento del trabajo. Estamos hablando del reconocimiento al trabajo y volvemos a lo que yo planteé al principio. ¿Cómo no acceder en la sesión próxima al proyecto que voy a presentar de un reconocimiento salarial a los trabajadores que benefician a los intereses de la comuna? Entonces vamos a pedir una bonificación adicional para los médicos, vamos a pedir una bonificación adicional para trabajadoras sociales que no trabajan en la oficina. ¿Saben lo que tienen que hacer? Tienen que ir a los barrios y van caminando por los barrios y a veces van por lugares peligrosos donde el GPS dice zona peligrosa, zona peligrosa. Caminan por ahí, a eso hay que darle más bonificación. A los inspectores municipales que cuando verifican faltas y confeccionan actas, los jueces cobran multas, generan un incremento en el erario municipal. Vamos a dar una bonificación. Ahora después quiero ver cómo hacen para pagarlos cuando salgan desaforadamente a hacer actas en vez de controlar. Y así le vamos a ir dando a los docentes municipales. Todos acá, cuando hemos discutido cuestiones que tienen que ver con la educación, nos hemos llenado a la boca hablando de la importancia de la educación, forjar a la futura generación. Los responsables de esa tarea tan encomiable, vamos a darle una bonificación. Entonces, descuento que el bloque del oficialismo va a acompañar el tratamiento de ese proyecto. Yo lo voy a presentar. Yo les aviso, Defensa Civil, no me sorprende, tienen razón. Están pendientes de cada una de las cosas que hacen a las necesidades de los vecinos. Y así todos. La gente que trabaja en el centro de monitoreo. Si ellos no están, esto es un descontrol. Es un poco un descontrol. Pero igual, vamos a bonificar. Vamos a bonificarlos ellos también. Vamos a ir viendo cada una de las áreas de la municipalidad, los que están en obras públicas y que tienen a su cargo el control de los planos para que después no se caigan los edificios donde van a vivir los vecinos. Lo vamos a bonificar también. Déjense de jorobar. Decía, déjense de jorobar. Estamos hablando de 4 abogados que cazan adentro del zoológico. Tienen que ir a los juzgados a ver los créditos que tiene la municipalidad. Piensen en lo que están diciendo. Acá hay gente que en la municipalidad hace laburos realmente complicados. Entonces, reconocimiento al trabajo no es un reconocimiento al trabajo. Son 2 años y medio más o menos de gestión que lleva el intendente Jorge Macri al frente del Ejecutivo. No tengo el listado acá de lo realizado por la Subsecretaría de Personal, de Recursos Humanos, al momento. Pero ahora se están acordando de los empleados municipales. Ahora se están acordando de lo que tienen que pagar o no pagar, de los trabajos que hacen o dejan de hacer. Para la próxima voy a traer el listado de todo lo que se hizo hasta hoy, en 2 años y medio, respecto al personal. Y después, para cerrar este tema, porque creo que ya no va para más, empezamos acá en el recinto, criticando un honorario. Después dijimos que no era legal y terminamos diciendo que es un incentivo a la producción, a la productividad. Y hay que entender que esto no integra la base salarial por no ser habitual ni permanente. Es un incentivo al trabajo. Gracias. Hay un pedido del concejal de Reyes, votación nominal. Por secretaría se tornará la lista.
de la votación. Recuerdo que estamos votando el despacho de la mayoría con las modificaciones propuestas por el concejal Diego Erkovich. Diego. Ábalos. Caputo. Carrillo. Casaro. Aprobado. Chocarro. Aprobado. Colela. Enrich. Aprobado. González. Negativo. Lencina. León. Maldonado. Aprobado. Marquiolo. Aprobado. Menéndez. Aprobado. Noya. Aprobado. Pisa. Aprobado. Ponce. Aprobado. Rendón Russo. Aprobado. Real. Aprobado. Roberto. Ruiz. Aprobado. Sáenz. Aprobado. Sandra. Aprobado. Villa. Aprobado. 18 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. Queda aprobada la ordenanza. Se comunicará al departamento de justicia.